Hola mis amigos, una vez más con ustedes Wilfredo Regalado. Hoy una vez más he venido a la pesca de trucha, ya de un largo tiempo que no venía a pescar trucha. Hoy quise venir a pescar la trucha ya que llevaba como 2 o 3 semanas o quizás más, quizás creo que un mes, porque estaba experimentando con los bass. Los bass está la pesca un poco lenta, casi no he tenido muchas capturas de bass. Por eso decidí una vez más venir a pescar trucha para enseñarle y mostrarle a las personas que se han suscrito nuevo al canal que cómo realizar una pesca de trucha fácil y rápido, mi gente. Primero que todo quiero enseñarle los ganchos que pueden conseguir. Es una sugerencia de mi parte que le doy, para que no tienen que ser unos ganchos grandes, pueden ser unos ganchos pequeños. Y así la facilidad de que la atrapen es mucho más, porque la trucha es un pez medio vivo que los ganchos lo ven. Yo estaré usando hoy estos tipos de ganchos. Estaré usando estos que son size número 8. Son size número 8. Estos son bastante buenos para la pesca de la trucha. Hoy vine a pescar la trucha con Minus, una vez más, que son los que más captura me dan. Esto es una sugerencia para que mucha gente se dedica y gasta mucho dinero comprando cosas, pero lo mejor para pescar la trucha, mi gente, es los Minus. Quiero también aclarar una cosa acerca de los Minus. Hay dos diferentes Minus, que es el Minus para bass y el Minus para pescar trucha, que son dos diferentes tipos de peces muy diferentes, que se los voy a enseñar ahora porque lo tengo aquí. Vamos a enseñar. Aquí están los Minus, mi gente. Estos son los Minus que yo tengo. El Minus para que ustedes ven ahí, ese es un Minus para pescar trucha. Ustedes ven la forma, que es una forma medio gordito. Y el Minus para bass, más alargado, más plasteado, y la diferencia es bastante también, que aquí lo voy a enseñar. Este es un Minus para bass. Esa es la diferencia entre los dos Minus que hay, y se los voy a comparar ahora los dos juntos. Mírenlo ahí. Esos son dos Minus. El pequeño es para la trucha y el más grandecito es para bass. Eso quería especificárselo, porque si ustedes salen a pescar, por ejemplo, trucha, y llevan Minus para pescar bass, las posibilidades de que ustedes tengan una captura es más o menos de un 100, un 40%, porque las truchas conocen ese Minus. El sentido es que como que el Minus más gordito se parecen a truchas pequeñas y ellas lo atacan con más frecuencia, pero el otro es si ya tienen hambre o de casualidad, porque casi mente no le tiran. Igualmente pasa cuando van a pescar bass y llevan Minus de pescar trucha, es la misma cosa. Los bass lo conocen y no le tiran, mi gente. Tienen que diferenciar esas dos cosas. Cuando ustedes vayan a la tienda, pregunten, oh, yo quiero Minus para bass o Minus para trucha, mi gente. Voy a hacer un arreglo bastante fácil, sencillo, y de una vez vamos al agua, mi gente, para ver cómo nos va el día de hoy. Quiero agradecer a todos ustedes, a todas las personas que se han suscrito al canal. Quiero darle las gracias. Porque miran mi video, veo que bastante gente lo miran, porque en realidad tengo 30 suscriptores y a veces veo que los videos llegan y lo ven 40 personas, hasta 100 personas, y eso me da gusto porque así me motivo y sigo haciendo esto para ustedes, mi gente. Esto no lo hago con ninguna intención, lo hago porque en realidad a mí me gusta lo que es la pesca, y hay personas que no tienen la facilidad para pescar y yo les llevo la pesca a su casa, mi gente. Vamos a empezar de una vez, y eso era todo por el momento. Vamos al agua de una vez, mi gente. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ya ustedes saben, les agradezco por todo y vamos a pescar trucha, mi gente. Empecemos, mi gente. Ya vamos a empezar. Quiero recordar, lo había hecho en un video anterior, que siempre que ustedes hagan su arreglo, siempre dejen un espacio cuando van a pescar con Minus. Miren qué espacio yo dejé del plomo y el gancho, que es un espacio bastante bueno para cuando ustedes ponen el Minus, el Minus se pueda mover y balancearse en cosa que el pez lo observe, que se está como que está herido o algo y lo quieran atacar. Vamos a empezar de una vez, mi gente. Vamos a
a tirarle de una vez a las truchas. Vamos a bajar a esta chorrera que está aquí en el frente, ya de un tiempo que no venía, y le voy a mostrar lo fácil y rápido que se capturan las truchas con los minos, mi gente. Fácil y sencillo. Vamos a ver aquí, en este lugar aquí. Ahí, vamos a ver ahí, que vi una que saltó un poquito. Y ahí está picando. Ahí está. Esta es buena, mi gente. Esta está buena. Esta parece una buena trucha. Creo que sí. Ahí viene. Sí, esta está buena. Miren cómo jala. Miren cómo jala, mi gente. Esta está buena. Esta está bonita. Vamos a jalarla al paso, para que no se nos vaya ahí. Esta está bonita, esta truchita. Vamos a buscarla. Mírenla ahí. Y ahí está, mi gente. Una bonita trucha. Mírenla ahí. Bonita trucha, mi gente. Captura. Mírenla ahí, mi gente. De una trucha muy bonita. Vamos a continuar a ver si seguimos capturando. Estamos pescando con minos el día de hoy. Ahí me picaron de una vez, mi gente. Vamos a ver si vuelven y pican otra vez de esa forma que me picaron ahí. Vamos a buscar los minos que tengo. Vamos a ver, mi gente, vamos a seguir tirando. A ver, vamos a sacar las truchas de ahí abajo. Ahí picaron de una vez. Ahí está. Buena, buena esta también. Esta es del mismo tamaño de la anterior, creo. Ahí viene, mírenla ahí. Buena también esa. Ahí está la segunda, mi gente. Vamos a llevárnosla esta también. Ya tenemos dos, mi gente. Mírenla ahí, ya llevamos dos. Vamos a continuar, vamos por más. Es como le dije desde el principio, la pesca con mino es fácil y rápido, mi gente. Donde hay trucha, ustedes van a capturar rápido. No van a estar perdiendo tiempo. Van a ver este otro tiro, lo rápido y lo fácil que es de capturar las truchas con minos. Mírenlo ahí, la forma, con gancho número 2. Este gancho es número 8, perdón. Side número 8. Con un plomo a esa distancia, miren la distancia del plomo y de donde esté el minos. Para que cuando él caiga al agua, se le pueda mover con facilidad y ellas lo puedan atacar más rápido. Allá abajo que está, mi gente. Vamos a ver. Ahí le voy a traer la otra. Ahí viene casi mente la tercera, mi gente. Espera que pique.
Ahí me picaron otra vez más. Ahí está. Ahí está, mi gente. Mírenla ahí, qué bonito. Qué bonita trucha. Ahí está. La tercera. Ahí tenemos la tercera. Mírenla ahí. Tenemos tres ya, mi gente. Vamos a seguir. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene la número 4. Esta es la número 4, mi gente. Viene subiendo. Mírenla casi. Mírenla como viene ahí. Viene una, esta es pequeña, pero se va. Esta se va con nosotros, mi gente. Vamos por la número 5. Ahí está, mi gente. Vamos allá. El número 5, mi gente. Ya para culminar el video. Ahí está. El número 5, y esto fue para culminar, para terminar este video aquí. Que hemos tenido la última captura. Ese es el número 5. Bueno, mi gente, hasta aquí me despido. Una vez más con ustedes estuvo Wilfredo Regalado. Aquí les voy a estar mostrando las capturas que tuvimos. Las capturas del día de hoy, que son 5 truchas. 5 truchas bastante buenas. Bueno, mi gente, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que este video les guste. Gracias a todos ustedes. Una vez más, le doy las gracias por haberse suscrito al canal. Hoy le estuve explicando, dándole una demostración de cómo utilizar los minos, de qué forma se le pone el plomo, de qué forma se pone el plomo y se pone el gancho. Y también estuve explicando los dos diferentes minos que hay. Espero que este video les guste. Ya ustedes saben, suscríbanse, compartan y nos vemos en el otro próximo video para mostrarles de qué otro tipo de técnica, mi gente, de pesca. Ya ustedes saben, que pasen un excelente día. Cuídense, hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga.